pasa es que hay quien se deja llevar por las presiones y hay quien no lo hace. Y entiendo también que hay presiones de mucho tipo, no son solamente presiones directas, sino indirectas, en tanto cuanto cualquiera de estas grandes empresas tienen capacidad de dificultar mucho la vida de una administración pública porque tienen más contratos que el propio de limpieza. Hay empresas de las que están en el sector de la limpieza pues que también tienen contratos en el ámbito de la atención domiciliaria o de bueno, pues cualquiera de los muchas externalizaciones que se producen en la ciudad de Madrid. Pero todo eso, lo que digo, es que hay que abordarlo de una manera seria, rigurosa y además con un elemento fundamental, el componente que tenemos que tener, que es que es, nuestra obligación es estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, no de las empresas. Y bueno,